Hola familia, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un video más a nuestro canal Cubanos en El Salvador. Familia, en el día de hoy es un video muy especial, espero que estén apoyándolo bastante. El video de hoy se va a tratar acerca, bueno, como bien dice en el título, Viajando a Cuba por Amor, salvadoreños en Cuba. Entonces, va a ser un video bien variado, reaccionando a mi familia a muchos obsequios que se le llevaron, lo que es comida y esas cosas. Entonces, si quieren ver la reacción, familia, les pido que apoyen este videito con su like, dejen su comentario, eso nos ayuda muchísimo. Compartan, por favor, y les voy a dejar con su corazón, siempre que puedan apoyar a quien sea, apóyenlo, familia, que Dios recompensa grandemente. Yo muy agradecida porque este sueño empezó en el corazón de una salvadoreña. Ella me escribió un día y me dijo: Marelis, fíjate que anoche no he podido dormir pensando en que tengo el anhelo de ir a Cuba a ayudar a tu familia y ayudar un poquito a la gente cubana. Verdaderamente me dijo, lo estoy haciendo por fe, no lo tenía planeado en mis planes, pero siento hacerlo. Y eso es, bueno, Jacqueline se lo propuso, familia, y bueno, fue un hecho. Imagínense en que muchas de sus amistades lo ayudaron, ahí en el video lo mencionan de las personas que apoyaron este viaje, y pues este sueño fue hecho realidad. Pero mi gente, como les decía, apóyanos con su like, suscríbanse si no lo han hecho. Compartan, por favor, familia, comenten, y eso va a ser una gran ayuda que ustedes nos van a dar a través de este medio de YouTube. Espero que les guste este video y pues, sin más, comencemos. Recuerden, amigos, viajando por amor, salvadoreños en Cuba, apoyando a nuestros hermanos cubanos. Ahí va Don Luis, el tío Luis. Ahora lo más difícil, esperando por las maletas. No quieren salir la de nosotros. Son 5 maletas y todavía no ha salido ni una. Allá está el tío Luis viendo si vienen las maletas. Nos recibe Cuba con mucha agua, una lloverera que tenemos que ver cómo vamos a meter todas las maletas. Aquí ya tío Luis con la mamá Marelis, con la señora Mayra. Aquí tenemos las maletas por acá. Y la que ando yo en la espalda, que pesa una tonelada, pero ahí vamos. Un placer conocerla. Salude a todos los miembros. Que Dios me lo bendiga y que la paz de Dios sea con ustedes ahí. Gracias, muy agradecida por todo lo que han hecho. Salvadoreños en Cuba. Salvadoreños en Cuba. Yeah. Caballero, miren esta lluvia, caballero. Ya hablando como cubano. Mira, Marelis, traje la lluvia. No había llovido y ahora increíble. Mira, 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 mira. Así que tenemos que esperar en el aeropuerto a que termine un poco para poder meter todas las maletas y agarrar rumbo a casa. Viajando por amor. Todo esto para ayudar a nuestros hermanos cubanos. Primero Dios, que no es primero ni último viaje. Vendrán muchos más y quiero que otros hagan lo mismo. Yo me comunico y les digo paso por paso cómo llegar. Todo, gracias a Dios, salió muy bien. Ningún apuro, nada. Acá estamos. Mira qué lindo los carros. Carro más viejo que allá en los Estados Unidos vale mucha plata. Esto es un reliquia allá. Bueno, aquí viendo nuestra gente esperando que los vengan a recoger. Seguimos grabando. Ya está el tío Luis hablando con la señora Mayra. Aquí, gracias a Dios, las maletas. El papá de Marelis, aquí en el auto. Miren el auto clásico que nos van a llevar. Salude a su hija. Mándele un saludo a Reisel y a Marelis. Y el bebé, y a Tiaguito. Amén.
el padre de Marely. Bye. Juancito, ven para acá. Abriendo la primera maleta para la familia de Marelys y para la familia de Reisel. Wow. Veamos qué tenemos por acá. Empieza a enseñar qué tiene. No, pero me tengo que poner la de peguero porque con esto no veo bien. Ay, papi, búscame los otros peguelos que no miro. ¿Está bien que él mima? Arriba. Bueno, pues aquí no sé ni abrir la maleta. Mi abuela, mira, no. Ay, menos mal que la niña me ayudó. Bueno. Esas gasas son para la niña que tiene cáncer. Mm. ¿Ok? Estas son para la niña que tiene cáncer. Sí, que creo que es alguien que conoce no la mamá de Reza. No, ¿cómo no? Sí. Solo eso, solo las gasas son para ella. Ajá. El resto es para dividirlo entre Reisel y ustedes. Mm, mira, aquí tenemos uno. Eso es para lavarse el cuerpo. Esta es una esponjita para bañarse. Exacto. Mira qué bueno. Sí. Gloria a Dios, qué rico. Esta otra esponjita para bañarnos. Muchas sí. Gracias, caballero. Esto es una bendición grande. De verdad, nosotros aquí en Cuba esto es muy difícil de adquirir. Y aquí están los vecinos que son testigos de que es difícil. Gracias, aquí muchas gracias. Eso. Por todo lo que nos han cooperado, por todo lo que nos han apoyado. Eso es similar, eso es también para lavarse sí, el cuerpo. Ay, sí, allá nosotros sí. En San Salvador usábamos. Paste, le llamamos nosotros. Paste, unos saquitos. Sí. Eso es similar el concepto. Sí, ay, qué bien. Qué bonito. De ahí tenemos que están en la jarra mía. Entonces, aquí tenemos otro. Eso es para. Eso es para la niña que sí. Tiene. Sí, exacto. Sí. Esto se lo vamos a dejar aquí para esta niña. Ay, mira qué rico para agarrar las pizzas en el horno. Pero no hay harina para hacer pizza. O la cacerola para que no se queme. Qué lindo, gracias, muchas gracias a Yaque, muchas gracias a todos los que cooperaron. Ahora, en este video, las compras no han sido solo mías. Yo tuve una amiga que se llama Iris, que ella es dominicana. Tuve una amiga que se llama Cali, que ella es griega. Aleluya, gracias. El tío Luis, el tío Luis cooperó también. Muchas gracias. Mi hijo Brian y Nicole cooperaron. Que Dios les multiplique en gran manera. Y tengo una amiga guatemalteca que se llama Ana. Ella también cooperó para las cosas que vamos a estar abriendo. Muchas gracias a todos los que pusieron un granito de arena para que fuera posible estas bendiciones que hoy estamos teniendo acá. De verdad que estamos viviendo momentos difíciles acá donde en nuestro país, en Cuba, hay una situación bien dura. Verdaderamente esto ha sido Dios más que nada que ha puesto en los corazones de estas personas que nos han apoyado y nos han ayudado. De verdad que estamos súper agradecidos. No hay palabras. No tengo palabras y no tengo palabras de verdad. Sigo enseñando acá. Esto es para la niña. No hay para traer cosas. Claro. Y esto también, estos son curitas. Curitas. Esas podemos compartirlas con las dos familias. Esa se queda para ustedes y Reisel. Ajá. Sí. Vale, está bien. Entonces por aquí tenemos sopitas, qué rica esta sopita, me recuerda a las sopitas Maruchan. Esas son. Son Maruchan. Son Maruchan. Ay, qué rica. Y tiene adentro ya el polvito y todo, sí. Solo agua hervida sí. Y ya tiene su sopa. Aquí tenemos la sopita, aquí tenemos para lavar los trastes. Exacto. Mira, qué bueno para lavar los trastes. Gracias, muchas gracias, muy agradecida. Esto es para la cocina. Exacto. Ay, qué bueno. Para cuando me haga los frijoles y el arroz. Ya casi que los tengo listos. Ya. Qué linda, qué lindo todo. Y la ropa gracias, mía. Muchas gracias. Sí. Estos son jabones para el cuerpo. Rico, jabones para bañarse. Ay, sí. Fíjense que un jabón de esto aquí, ¿cuánto vale? Muchacha, eso es. Ay, no, ¿cuánto vale un jabón? Eso me lo pregunta, Maida. Fíjense, yo le digo algo. A mí me cuesta hasta salir a la calle. Aquí el que compra todo es mi esposo. Yo siempre estoy en casita esperando que mi esposo me provea. Como toda ama de casa. ¿Va? Uno vive de acuerdo a las posibilidades. Gracias, muchas gracias. Mira todas las cositas que nos han traído. Ha sido de mucha bendición. De verdad que no hay palabras para expresar tanto agradecimiento, caballero, mi gente. Gracias. Ahora ella tiene que abrir esa otra. Gracias. Lo que está al lado. Gracias, muchas gracias. Por lo que está al lado. Es que la niña lo abra, porque ese es para ella y su hermanita. Ábrelo,
pobre día. Es una bolsa para ti y la otra bolsa va para la familia de Reisel. Mira, dime cuánto hay ahí. Cuéntame. Ay, cuéntame tú. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuánto? ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasó? No, allí en la bolsa dice. Ahí lo dice la cantidad. Son 5 libras. 150 piezas. 250, ¿no? No, 150 piezas. 150. Y si te fijas, es de todos los chocolates que se hacen en Estados Unidos. Bueno, sí. Con la vecina mía, con Julia, y hermana también cristiana. Ella es la señora que vende las chirimoyas. Y entonces Ronald, los compañeros de trabajo de él, le comentó. Y entonces Pamela y Juan. Y Juan le han enviado a Julia estos $20 para ayudarla y para apoyarla también en lo que se puede. Exacto. Ah, y entonces Julia también le quiere dar gracias a Ronald y a Pamela y a Juan por ese regalito que le han hecho. Yo le doy muchas gracias, los bendigo mucho en el nombre de Jesús, y que yo le doy muchas gracias por el regalo que me hacen, porque de verdad me hace falta. A Juan, a Ronald y a Pamela, los tres, Dios me los bendiga y se los multiplique 100 veces más. Amén. Nosotros venimos y este video le estamos poniendo Viajando por Amor, salvadoreños en Cuba. Como Marely, su programa o su nombre es Cubanos en El Salvador, ahora se me ocurrió poner salvadoreños en Cuba. Y venimos viajando por puro amor para tratar de compartir con ustedes. La hermandad es lo que más queremos nosotros, y que se sientan apoyados y que hay personas que los quieren. Amén. Desde el corazón, ¿ok? A todos. A él, ahora ya va a hacer su propio video, Juanito. Okay. Gracias, Ronald. Se enséñame la chirimoya. Ahora se la vamos a probar a Yaque y al tío que vino también, sí, que ha tenido bien estar con ella y acompañarla, que también es de bendición el tío Luis. Sí. Dios me los bendiga, un gusto aquí. Para el año que viene, cuando ellos vengan, ya les mandaré chirimoya para que vean. Perfecto. Lo que es la fruta esa. Perfecto. Riquísima. Se les quiere. Igualmente. Se les quiere mucho. Igual. A todos. Besos. Ok. Mire, estas rosas están bonitas acá. Son príncipes negros. Príncipes negros. Está bellísimo. ¿Quieres probar la chirimoya? Vamos a probar la chirimoya. Es como la mamá del Salvador. Este es un pequeño, es un obsequio que le regala el hermano Ronald López para Juancito, para mi hermano Juancito. Era un deseo de su corazón de que le enviaran un teléfono. Y viajó desde Nueva York, California. Desde California. Para Nueva York. Para Nueva York. De Nueva York. De Nueva York. Para Cuba. Para Cuba. Entonces, aquí la hermana Jacqueline ha tenido a bien traerle esta bendición que Juancito estaba esperando. Y entonces, pues, aquí se la estamos entregando al hermano Juancito. Gracias, Ronald. Verdad que eres muy amable en hacer este gesto tan maravilloso. De verdad que Juancito esto lo estaba esperando por años. Él nunca ha tenido un teléfono así. Y entonces le damos gracias a Dios por tu vida, Ronald. Y aquí Juancito también le va a decir unas palabras. Y le estamos entregando su teléfono. Aquí está el teléfono de Juancito, mira qué bonito. Le doy gracias a Ronald, pero también a ella que lo trajo. A Jacqueline. Le doy gracias porque tuvieron un viaje maravilloso. Le doy gracias y que el Señor le multiplique al cuadrúpero, como dice. Ajá. Se lo multiplique, ese que convirtió en este teléfono, que se lo multiplique 4 veces. En salud y en su familia, en todo. Amén. Amén. Y que pueda venir a Cuba él también pronto. Amén. Eso esperamos. Él piensa venir a Cuba. Amén. Primero Dios, saldrá ese viaje también. Para compartir aquí. Aquí tienes el cargador y el cable. Que lo disfrute. Y que yo pueda disfrutar mucho tiempo, muchos años. Saluda a Marelis también, que ella va por... a Marelis también, que se fue la promotora también. Exacto. Y que Dios, que la salud no le falte a ella, ni la protección de Dios. Amén. A ella ya, y a ella, su niño y su esposo ya. Amén. Amén. Que la protección de Dios no le falte allí, y que cada día se sienta bien allí, en ese lugar. Amén. Gloria a Dios. Gracias por todo. Gracias. Que mil bendiciones. Gracias.
No, y también y Luis, no salió Luis. Sí, cómo no, claro que salió. Claro que salió. ¿Era el agua? ¿Usted fue una motora? Una moto eléctrica. ¿Eléctrica? Sí. ¿Qué me trae? Agua. Perfecto. Muchas gracias. Tal vez mañana compramos la botella grande cuando salgamos. Sí, la compramos mañana. Sí. Ya este te encanta el agua este para el día de la noche. Oh, si no, si yo con una. Ah, bueno. Lo que pasa es que para tomarle la medicina. Y ayer es de la moto eléctrica, enséñale la moto eléctrica porque aquí no hay gasolina. ¿Cómo es eso que es eléctrica? Sí, eléctrica. ¿Sí? ¿Cómo la maneja? ¿Eso es eléctrico? Sí. ¿Y cómo la carga? ¿Con la electricidad? A corriente. Tiene batería y... Sí. Qué bien. Entonces, ¿no necesita diésel para eso? No. Esto es corriente y dale. ¿Y usted la hizo así o así la compró? No, esto viene afuera. Qué bien. Te traía afuera y compré aquí, que están caras. Me imagino. Bueno, esta yo la tengo en Quilá. Y yo tengo que pagar diario 700 pesos por esto. ¿Y? Hasta que mi hijo me va a mandar dinero a comprarme uno. Mi hija está en Miami, se fue para Miami. ¿Oh, sí? Sí, qué bien. Pasado. Primero Dios que se le cumpla eso sí. Y que pueda porque sirve mucho. Sí. Le agradezco que lo llevó a traer nuestra agua. Okay. Que pase buenas noches. Igualmente. Adiós. Estamos para servirle. Gracias. La casa de la vecina. Buenas noches. Buenas noches. Que Dios me la bendiga. Igualmente, mi vida, igualmente. Aquí, la casita está en pura carretera. El día llovió hoy, pero ahorita está bien fresquito. Miren ya el atardecer. Está bellísimo. Atardecer en Cuba, un día bien fresco, una bendición poder estar acá compartiendo con tanta gente buena, hermanos de corazón, somos todos. Feliz noche.